Jerusalén. Y esto es porque en ese simposio que se Epur si mueve, Epur si mueve, este Ignacio Jerusalén, antes de ser director del Coliseo de México, músico del Teatro Coliseo de México y tal, en el siglo XVIII resulta que era nacido en Lecce, en la Bota de Italia, en la ciudad de Lecce, y fue músico militar en Ceuta, donde tuvo varias hijas y luego de Ceuta pasó a México. Entonces me ha parecido interesante destacarlo porque es tocar música de alguien que viajó mucho también, ¿eh? La música se mueve, la música y los músicos, claro. La India, bueno, ahí tenemos una imagen que me gusta mucho, la que está en el centro abajo, que es San Francisco Javier, el milagro del cangrejo, rodeado de orientales. La música de la India vale la pena destacarlo también. Esta música que voy a tocar fue recogida en Calcuta, publicada en Calcuta en 1784, tomada de sesiones entre músicos británicos y músicos indios y publicada por William Hamilton Byrd con dedicatoria a Warren Hastings, que es el señor que tenemos arriba a la izquierda. Warren Hastings fue el primer gobernador oficial de la India, gubernamental de la India, el primero que no era un mero jefe de la compañía inglesa de tal. Fue un momento en el cual William Jones, el señor que está abajo, fundó la Sociedad de Estudios Asiáticos de Bengala en también en Calcuta en la misma época, en 1784, que fue la primera que empezó a estudiar el sánscrito. El sánscrito aparece entonces en la cultura occidental como una lengua, era más antiguo que el griego y el latín y de una importancia absolutamente equivalente como lengua clásica, y fue cuando se empezó a estudiar. Pues la música que voy a tocar, su primera edición de Calcuta, 1789, fue dedicada a Warren Hastings, este gobernador, que luego además el siguiente fue Wellington, que venía de la guerra de España y que puso aquello a sangre y a fuego. Pero en ese momento hubo un acercamiento intercultural entre la India y los británicos. Pero curiosamente la versión monódica que voy a tocar está sacada de un libro de William Jones que se llama Musique des Indiens, Música de los Indios, escrito por este William Jones, pero es que está dedicada a Franz Joseph Haydn, edición de 1802 en Alemania, dedicada a Haydn. Entonces eso también nos da una idea de esa globalización de la que tanto se habla, pues el tiempo, o sea que Haydn le dedican, oye, mira, esta es la música que se hace en la India. Bueno, vamos ya sureste asiático, voy a tocar música de Siam, de la embajada de Luis XIV a Siam, la actual Tailandia. Y luego voy a tocar música recogida en Birmania, en Malasia, por un capitán de la compañía inglesa de Indias. Todas las fuentes que voy a tocar son monódicas. Esto también es muy importante. Antes lo he dicho, menos es más. Muchas veces cuando tocamos Alfonso X el Sabio, pues Luis, vosotros habéis tocado también tal, lo vestimos, le metemos ahí tal, con la folía también lo hacemos, pero realmente lo que voy a tocar es lo que hay, son las partituras que hay. Amión, ya estamos cerca del programa y cerca de nuestro descanso de 5 minutitos para luego ya ir a la música. Joseph Amiot es un jesuita francés que vivió en Pekín casi 40 años, a mediados del siglo XVIII, y ahí tenemos su transcripción, concretamente del Liu Yejin. Liu Yejin es el aire del brocado de hoja de sauce, es decir, un tejido que representa hojas de sauce, árbol muy medicinal, brocado en seda, y que da lugar a el aire chino más conocido, empleado en Occidente. Ahí tenemos la versión de Rousseau en su diccionario de música, Air Chinois, abajo. Aquí tenemos un brocado que no es de hoja de sauce, pero que nos da una idea del tipo de tal, y un retrato de Amiot. Amiot recogió en la corte china, además, es un ejemplo interesante también de interculturalidad. Digo interculturalidad porque, claro, yo, un servidor, soy europeo, y eso ya es
una cosa absolutamente incontornable, ¿no? Los que transcribieron a nuestra notación estas músicas también lo fueron, pero ellos se acercaron a esos repertorios. Entonces, bueno, ellos intentaron, yo intentaré, pues hacer una versión, ¿eh? Al final, pur si muove, y también se non è vero ben trovato, quiero decir, no podemos ser más papistas que el Papa, porque si hemos conocido gente en la música que es tan tiquismiquis que al final no han tocado nada. No, no, esto es que no se puede hacer, ¿no? Uy, es que esto, uy, madre mía, es que esto, qué miedo. Yo le decía a mis alumnos, oye, que si yo te dejase los mandos de la central nuclear del barrio, yo entendería que tú dijese, no, no, Pedro, por favor, no me dejes aquí que se nuclearice a todo el mundo. Pero como mucho te van a tirar tomates. Y mira, si no quieres que te tiren tomates, dedícate a otra cosa. O sea, vete a de cajero en un banco, a lo mejor, o lo que tú veas, con todos los respetos, pero tal, ¿no? Entonces, se non è vero e ben trovato, es verdad que la música antigua, que es a la que yo me dedico, estoy ya concluyendo un poco la charla, ¿no?, con estas ideas generales, que es a la que yo me dedico, la interpretación histórica, intentamos tal, pero luego hay que romper la baraja también. Hay una cosa que no he destacado, pero que es la idea más atrevida de mi tesis doctoral, es lo que yo llamo error inducido. Y es que digo que yo siempre respeto a la gente que digan que son intérpretes y musicólogos, pero yo me he sentido absolutamente incapaz de serlo en mi vida. Yo soy intérprete ilustrado. Me encanta leer, subrayo mis libros, leo mucho, tengo una biblioteca de 20.000 volúmenes, hago yo mis estanterías también en carpintería, como le contaba a Joaquín, tal, pero soy intérprete ilustrado porque considero que si todo lo que hiciese fuese verdad, tendría que inducir un error para que sea arte. Y luego, en el fondo, eso no lo veo en mi tesis porque lo he aprendido después, pero me trajo un amigo una cerámica de Japón, y la cerámica es preciosa, pero luego tiene un golpe. Y eso es una cosa de Japón, que para que sea perfecto le dan el golpe para romper la perfección, ¿no? Entonces, bueno, decía de Amiot que eso es intercultural. Él, cuando llega, dice, la música de los chinos, uff, es una música muy rara, es que no. Y luego, 25 años después, ha cambiado totalmente. Dice, no, esta es la música que mola, ¿eh? Esta es la música buena. Y cierro el programa y esta presentación con Giulio Cesare in Egitto de Händel, Georg Friedrich Händel. Curiosamente, una versión para flauta sola de época. La flauta de pico era muy popular en Londres y en toda Inglaterra. Ya veréis que es muy virtuosa y tal, de las arias está toda la ópera, y yo he seleccionado una del principio donde el coro canta de César, que es el vencedor y tal. Luego una cuando César recrimina con mucha razón a Ptolomeo, porque Ptolomeo ha matado a Pompeyo, que era el gran enemigo de César, le ha cortado la cabeza y le presenta la cabeza de Pompeyo a César. Eso es historia real. Y aunque Pompeyo era el amigo de César, el enemigo de César, estaban en guerra civil desde hacía mucho tiempo, le dice César a Ptolomeo, esto es imposible, tú eres un cruel, esto yo no lo quiero para nada, la cabeza de mi enemigo así. Luego un aria donde es Cleopatra enamorada de César, y finalmente cuál torrente, como torrente, cuando César rescata a Cleopatra del palacio de su hermano, que es Ptolomeo, en Alejandría, y Alejandría es uno de los puertos principales de la ruta de la seda, de los tramos venecianos marítimos de la ruta de la seda. Y ahí entonces se termina el programa, ¿eh? Esto, aquí tenéis mi contacto, que diré dos cosas para terminar. Una, los contactos, lo he comentado con algunos, porque siempre lo comento, la gente de la cultura no cultivamos suficientemente el contacto. Deberíamos estarnos escribiendo, oye, toma mi correo, toma el mío, he tomado tu correo, toma el mío, no sé qué, porque al final nos dedicamos
dedicamos a una cosa muy bonita, una cosa que no es fácil dedicarnos a ello, y debemos cultivar el contacto para intercambiar. Y que a veces a mí me ha pasado que yo podría haber llevado a alguien a América o quién sabe a dónde, pero si no hay contacto, no hay un caldo de cultivo. Y la última cosa que quiero decir antes de voy a bajar a lavarme las manos y tal, vosotros relajáis un poco y ya vamos a la parte musical, es simplemente de los instrumentos que voy a emplear. Si los veis desde ahí en la mesa, vais a observar que hay dos colores blancos y más bien negros o marrones. Y aparte de alguna que sea teñida, porque por ejemplo este es un color teñido, pero tiene que ver con que la primera parte del programa son instrumentos medievales y renacentistas que solían construirse con las maderas de los bosques europeos. Entonces, boj, peral, arce, maderas que había en Europa. Y su sonoridad corresponde más a una estética, a unos afectos, como son los afectos renacentistas, más de más equilibrio, ¿no? Más dulces, más estáticos, ¿no? Porque si de hecho nosotros nos vamos a ver a buscar la rana en la portada de la Universidad de Salamanca, esa portada es muy flamígera, es llena de cosas. De hecho, por eso nos cuesta encontrar la rana. Pero en el fondo está todo estático, está todo parado, ¿no? En cambio, si luego tenemos en cuenta lo que es una columna salomónica, pues es la representación es simbólica del barroco, porque es la torsión, el movimiento, ¿no? La figura serpentinata a partir de Miguel Ángel. Y las otras maderas son maderas tropicales. También cambió porque veis que estas flautas son más cilíndricas, incluso abiertas hacia abajo. Eso favorece la potencia del registro grave, y en cambio las flautas ya barrocas son cerradas hacia abajo, y eso favorece los armónicos agudos. Y claro, son maderas tropicales, es decir, que son maderas que se empezaron a ser comunes a partir de ese comercio marítimo, esos galeones que ya empezaron a ir y traer. De hecho, el arco del violín es pernambuco, que es una madera que solo la hay en Brasil, ¿no? Entonces, y yo suelo emplear el granadillo o ébano, que es este color negro, esto es granadillo, porque considero que es muy versátil, permite tener una sonoridad desde muy cargada a menos, si quieres, permite imitar las demás maderas. Si, por ejemplo, tengo contraltos de boj, ¿no? Contraltos barrocas de boj, pero luego al final me da el sonido del boj, pero no me da nada más. Si quiero sacar otra cosa, no se mueve de ahí. Entonces, esto se usó para el mobiliario, pero en mi opinión, con razón de más, para la música, para sacar sonido. Como digo, la forma del taladro favoreció el registro agudo, y ciertamente pues eso corresponde también al barroco, que busca ya rizar el rizo, ampliar los límites de tesitura, o sea, y además son instrumentos realmente modernos. La flauta dulce desapareció porque no permite hacer pianos y fortes ad libitum, y por eso la flauta travesera, cuando la orquesta de Mannheim empezó a destacar por sus matices de forte, fortísimo, piano, pianísimo, la flauta travesera, pero la flauta travesera, hasta que Carl Böhm le adaptó todo el sistema Böhm de digitación, de ejes concéntricos y tal, era un instrumento mucho menos, en el fondo, versátil desde el punto de vista mecánico que la flauta dulce. Pero la flauta dulce, y de hecho le ocurrió también al clave. Si esa época, y con esto termino, si en esa época un instrumento llamado pianoforte adquirió la importancia que adquirió y no la ha perdido, y su nombre lo dice todo, pianoforte, desaparecieron los instrumentos que no hacían ni pianos ni fortes, que eran la flauta dulce y el clave. Curiosamente, dado que yo he sido catedrático, ahora ya jubilado, del Conservatorio, Real Conservatorio de Música de Madrid, fueron los dos primeros instrumentos que entraron en los estudios, aquellos que no derivaron morfológicamente ninguno parecido. Uno, el teclado de cuerda pinzada, que es el clave, y otro, la flauta de conducto,
Flauta de conducto, porque justamente no tiene una embocadura. En la flauta travesera, la embocadura te permite modificar la afinación y por eso tú modificas con el labio, con la posición de la barbilla, para obtener la misma afinación en sonido fuerte o piano. Aquí todo esto, que es muy barroco, porque al final tienes que jugar con un margen menor y lo que tienes que hacer es transmitir sensaciones. Un poco como la cúpula del trampantojo, que te dice, ¡ay, mira qué cúpula! Y no hay cúpula, es una falsa perspectiva donde se han ahorrado la obra de ingeniería. Bueno, pues hacemos 5 minutos y vuelvo para...